Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos al rincón de Dae, mi rincón y cada día el de más gente Bueno, estoy por aquí que he hecho, bueno pues simplemente un pequeño sitio en el que estoy guardando de momento el hierro que he estado consiguiendo Vale, que simplemente pues quiero, quiero terminar de quemar esto y nos vamos a ir eh, He descubierto un spawner eh, de... Eh, pero ha sido un spawner de... de esto, yo lo iré Esto me lo puedo llevar o no me lo puedo llevar? Pregunto Podríamos comernos el pan a lo mejor eso podría, podría estar bastante bien. Eh, a ver un segundito. Hazme un hueco para algo. Realmente llevo los dos eh, arcos y estos arcos los podemos juntar en uno solo. O sea, porque ¿para qué quiero dos arcos realmente? O sea, podríamos hacer un arco... Eh, o sea, repararlo, simplemente. Si juntas dos, pues como que los reparas. Pero tampoco me vuelve loco. Bueno, el caso es a lo que iba. Eh, he estado investigando por aquí un poquillo por la zona. Porque, bueno, salimos como por aquella zona de allí, ¿vale? Eh, no sé si lo terminasteis de ver vosotros eso. La verdad que no me acuerdo dónde corté el vídeo. Eh, pero salí y encontré por este otro lado de aquí, pues otro. Otro agujero. Y me he metido y he sacado un montonazo de hierro. Ya veis que eh, llevo tres estas completos y luego después llevamos un poquito de otro. Así que la verdad que la recolecta de hierro se ha dado genial en ese sentido. O sea, hemos conseguido un montonazo de material, que era un poco lo que buscábamos. Y luego después también, aparte, pues eh, otra de las cosas importantes es que me he encontrado un spawner. He apuntado las coordenadas. De hecho, no sé si he entrado por alguno de estos o algo así. ¿Esto está iluminado? Sí, está iluminado. Eh, el caso es que he apuntado las coordenadas del spawner, pero es un spawner de zombies, ¿vale? Así que realmente no nos importa en el sentido de que ya tenemos uno así que para qué tener dos o sea si tienes una granja de experiencia no necesitas otra las cosas como son así que lo veo como un poco o sea poco práctico dejémoslo en eso el hecho de ponerme a pensar en, en hacer otra vale he conseguido darle de comer a un perrete por cierto que había por allí pero no sé cómo hacer para llevármelo porque creo que se podían crear como unos lazos pero no sé hacerlos o sea está mirando por aquí pero la verdad es que no lo he visto. Y aunque me ha salido la recipe como, como receta nueva y tal, pero sinceramente no tengo ni puñetera idea. A ver, eh, mostrando todo. No tengo ni idea de cómo, de cómo narices se hace la, la cuerda esa. Que debe estar por aquí. Esto por cierto es para la caña con, zan eh, con zanahoria. ¿Eso es para los caballos? ¿Puede ser? Por un casual, que no lo sé. Pero bueno, el caso, que a lo que iba, que, que he conseguido encontrar a uno, pero no, no he conseguido hacer nada, ¿vale? O sea, no, no, no me lo he podido llevar ni nada de nada, así que no me ha servido. Creo que era para los cerdos. ¿Posible la caña esa? Para no. no pero no me acuerdo exactamente cómo funcionaba el tema ese. Bueno, tenemos que volver hacia casa, pero tampoco tengo. Joder. A ver, espérate, que me he colado por aquí. Tampoco es que tenga um, un sentido de voy a ir hacia tal sitio y voy a llegar a casa, ¿vale? O sea, creo que está por aquella dirección. Si no es exactamente por aquella dirección y no la encontramos, pues no pasa nada. Habremos hecho una pequeña aventura. Eh, madera como tal, que era una de las cosas que quería recoger, creo que ya recogí. Así que no hay problema. Y de hecho debería mirar, eso sí, que creo que las tengo por aquí, las coordenadas de la casa vale que eso sí que sería sería bastante importante eh, si más o menos cogemos las coordenadas estas que sería 89 71 322 89 me estoy alejando 89 sería hacia allá 71 eh, que es la altura que me da igual y 322 sería hacia hacia acá a ver un segundito o sea, hacia allá. Entonces, ¿no? ¿Cómo lo hago para ir a 89? <laughs> a ver, 89 es hacia allá. Eso sí está claro. Y los 322 estos no son por este lado. O sea, 322 sería... Sí, sí, sí puede ser. No, 322 es hacia acá. No, hacia atrás. Vale, entonces... 89... Podemos ir hacia acá, por aquí estoy reduciendo también y por aquí estoy reduciendo. Vale, pues entonces hacia aquella esquina allí. Si os habéis perdido un poco en qué es lo que estaba calculando, ¿vale? Pues eh, lo tenéis ahí eh, en medio, ¿vale? Es que no, no puedo indicar exactamente dónde, pero pone eh, X, Y, Z, ¿vale? Pues eh, bueno, pues tenemos que ir en aquella dirección. Así que nada, vamos a ir para allá. Puesto que si tengo por allí apuntadas coordenadas, quiere decir que tendré cerca la casa o algo. O eso espera, ¿vale? Así que. Tampoco es que me alejara demasiado, que en principio creo que no me alejé demasiado, me quedé bastante cerca de la casa. Pero por si acaso, pues vamos a ir para allá y a ver qué es lo que nos encontramos. Que en principio, pues no debería de estar demasiado lejos, o eso espero. Y sobre todo, pues ir buscando ya el emplazamiento para, para ir pensando en hacer la granja de hierro, que también es otra cosa importante que tenemos que, que dejarnos un poco estudiado, ¿vale? Medianamente, al menos, estudiado. Y... Vale, pues por allí, hacia allá. Y ya está. En principio ya digo que no debería ser complicado encontrar la casa quizá lo más complejo es el tema de empezar la construcción de la granja de hierro y tampoco es complejo lo que sí que vamos a hacer va a ser eh, irnos dejando ya hecho todo lo que es el tema de, de las eh, los raíles que voy a necesitar de tal forma que podamos hacernos eh, la construcción digamos de una forma eh, rápida puesto que tengamos un acceso hasta nuestra base eh, directo. ¿Vale? Porque, bueno, pues eh, ya sabéis cómo es eso. Que luego después a la hora de ponernos a construir y todo eso, pues cuanto cuanto menos tiempo perdamos, mejor. Tenemos que hacer una base de 20x20. Y luego después una vez que tengamos la base, pues es simplemente conseguir un poquito de lava y un poquito de, de agua. O sea, nada del otro mundo. Es una construcción bastante, bastante sencilla. Así que no creo que vayamos a tener ningún tipo de problema para, para poder hacerla. Todo esto, por cierto, lo podía haber tirado antes. Y así no lo llevamos ahora por aquí. Pero bueno. ¿Me puedo acostar ya? No, no me dejas. Pues sigue caminando y ya está. Cuando tú veas que te entra sueño, me avisas. ¿Ya? Ya, perfecto. Es que no, no me apetece. ¿Veis? Tengo ahí el, el logro ese de mejores amigos para siempre. Que es el que me han dado con, con lo del tema de conseguir al perrete ese, pero el perrete se quedó y yo me fui. A ver. Eh, por aquí ya estamos incrementando. Para acá tenemos que ir. Y los eh, 322, pues vamos a llegar ahora enseguida. Así que no está nada mal. Eh, vamos a intentar cruzar por aquí. Y tenemos que ir en aquella dirección. Es muy fácil enseguida el, el cambiar las direcciones, no sé por qué. Pero suele pasar bastante por aquí por Minecraft. Que enseguida cambias la dirección sin darte cuenta. O sea... O por lo menos yo no soy... Prácticamente en el 90% de las ocasiones no soy consciente de haber cambiado la dirección. Pero me suele pasar. Voy a llevarme ya aquí la lava esta. Porque la necesito. Para lo del tema este del. De matar luego al gigante, al golem de, de hierro. Este. Así que si me puedo llevar de aquí una de estas. Que además está así como en corrientica. Que nos viene muy bien. Una de esas. Esto la banda, ¿no? Ya está. Vale. apaño Y la verdad es que si encontrábamos alguna charca con lava también me vendría bien. O sea, casi que mejor que esto incluso. Eh, vale, pues en principio tiene que estar hacia acá. Que será atravesando esto, a lo mejor. Entiendo. A ver. Los 300 son más hacia acá. Pero los 89, ¿no? Los 89. Es que son más para allá, los 89. El problema es que por aquí sigo bajando también de la, de la otra. Vale, pues lo que es hacia allá. Vale, es hacia allá, pero un poquito más hacia allá. Me he movido demasiado y vamos a hacer una cosita. Vamos a montarnos en la barca. Porque así creo que por aquí vamos a ir un poquito más rápidos. Y así gastamos... Joder, súper rápidos. Madre mía. A ver si puedo salir a agua, porque creo que tiene que haber por aquí mar. Casi seguro. O eso espero, porque esto debería estar como por el lado por el que está lo del. Lo del. ¿Cómo se llama? El templo ese del desierto. Así que en principio por este lado deberíamos de encontrarnos el templo. Y si no, pues habremos investigado un poco. Yo sé. Pues, a ¿eh? unas malas. Yo digo que mi idea es ir hacia casa. Pero no. No es una cosa que me corra de momento demasiada prisa. Mirad, ¿veis? Ya está, ya está, ya está. estamos a la espalda, efectivamente. Eh... Ahí está el desierto. Allá hay un barco. Parece ser. Joder, el calamar este. Eso es un barco, ¿verdad? Uh, este es el barco que me encontré en el capítulo 2 o algo así. Capítulo 2 o capítulo 3? Si es ese, sería un must. Y si no lo es, pues sería un doble must. A ver si no es ese. Y está sin saquear. Que el otro estaba pegado a la orilla. O sea que no va a ser. ¡Oh! 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 oh, oh. Vale, sal de aquí. Y vamos a mirar. Vale, aquí está el cofre. Joder. Pedazo de premio. Madre mía. No te escardes, amigo mío. Vale, vamos a buscar el, el otro. Ay, Dios mío, me han dado tres plumas, tío. <laughs> Vaya una puta mierda de cofre. Y por aquí tiene que haber otro, ¿vale? Correcto. Dos patatas venenosas. ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso es lo que tenéis aquí? Vaya puta mierda de barco, copón. A ver, espérate, aquí hay otro. Vale, vale, ya, coño, por fin. Menos mal, menos mal. Venga, nos llevamos de aquí bastantes pepitas de hierro y cosas. Esmeraldas, lápiz Lázuli Y otro poquito más de hierro, perfecto eh, Vale, los cofres sí me los voy a llevar Porque como se van a estaquear con el otro Así tenemos cofres para, para nuestra granja Así que Cógeme esto Ahí, perfecto Y por aquí abajo yo creo que no hay nada más Creo Vamos a romper también esto. Ahí, perfecto. Y ya estaría. Bueno, eh, no está mal. No está mal. Ha salido bastante bien. Voy a mirar si alguno de estos mapas eh, es. Alguno de estos. Que ni de Blas. Que. Ni de Blas. Y. Ni de Blas. Vale, perfecto. Poner ninguno de estos. Hubiera estado bien haber encontrado algún. Algún otro mapa. ¿Ya puestos? ¿Por qué no? Vale, bastante bien, bastante bien. Venga, pues entonces eh, tendremos que continuar hacia allá. En principio. Eh, el desierto ha aparecido en este lado. Mi casa debe estar allí. En este. En esta. En este conjunto de montañas debe estar por aquí. Vamos a ver si vemos por allí. El templo, porque el templo debería aparecer en cualquier momento por este lado de acá. Y por aquí abajo, pues no veo tampoco nada. Ahí abajo parece que hay una rabín. Mirad, el templo ya está aquí. Nada, estamos aquí al lado de casa entonces. Vale, perfecto. Eh, otra de las cosas que también. Uh. Lo veis, ¿verdad? Podríamos intentar bajar ahí. Esto ya lo intenté en su día, puede ser. Lo que pasa es que lo intenté con, con poco ímpetu. A ver, súbete. Creo que estaba aquí debajo, ¿no? A ver. Vale, ahí está. Un más hacia acá. Creo que lo intenté ya, lo de bajar aquí. Lo que pasa es que no pude. Bueno, ya ves tú que sí, ahora puedo. Ahora puedo hacer lo que quiera. Vale. Ahí estamos. Vale, si lo hice. Y creo que ya de aquí sacamos todo lo que tenemos que sacar. De hecho. Vale, quítame ya esto. Sí, ahí creo que ya está todo hecho. Vale, perfecto, pues vámonos. Por aquí no se ve ya nada más. En principio. Por aquí debajo, al menos. Hay tierra, parece. Por aquí hay delfinicos. ¿Qué coño es? Ah, un delfín, joder. Y digo, ¿qué coño es eso? Vale, era un delfín. Vale, pues ya está. Pues vámonos. Perfecto, perfecto, perfecto. En principio tiene, tiene buena pinta esto. O sea, llevamos todo el hierro que necesitamos. Vamos a intentar hacernos en un momentito las... Las vías. Y vamos a dejarnos hecho ya el emplazamiento donde, donde va a acabar... Eh, esto, por ejemplo. El emplazamiento donde, donde vamos a poner nuestra mina. ¿Vale? Así que vamos a ello. En principio esto va a ser rápido. Podríamos... Ya sabéis que tenemos que ubicarlo a 80... a 80... Bloques de donde está nuestra, nuestra mina actualmente, o nuestra última puerta, donde está la. La aldea esta de. generada por nosotros. Y nos vamos a tener que llevar de allí aldeanos. Así que vamos a tener que empezar a preparar ya un sistema para, para poder empezar a llevar los aldeanos a, al otro sitio. Y para eso, pues eh, lo que os digo, nos van a hacer falta bastantes. bastantes raíles y bastantes cosas. Vamos a dejar por aquí el lápiz Lázuli, por ejemplo. Vamos a llevarnos esto también. Esto me lo vamos a poner aquí. Eh, de aquí creo que no tengo nada más. Eh, de por aquí vamos a dejar todo esto. Vamos a dejar esto también. Vamos a dejar, a dejar, a dejar, a dejar, a dejar. Podríamos dejar aquí las flechas. No, las flechas me las voy a llevar. Por si acaso me hacen falta en algún momento. Los huevos sí que los podemos dejar. Eh, creo que eh, puedo equiparme algunas, no todas. Eh, vamos a dejar también por aquí. De verde no llevo nada, ¿vale? Eh, de aquí, de esto. Vamos a intentar dejar, dejar, dejar. Eh, vamos a dejar aquí, sí. Los, las armaduras estas de hierro las vamos a dejar por aquí. Eh, total, tampoco me van a hacer mucha falta. Y vamos a empezar con el tema este, lo de la construcción esta. Eh, vamos a ver, ¿cómo iría? En principio necesitamos todo esto convertirlo a madera. Hacer palitroques. ¿Cuántos? Pues por lo menos todos estos. 64, me parece bien. Y ahora esto va tal que así, ¿no? Esto lo podemos poner así. Y esto aquí. Aquí y aquí. O va al contrario. Va al contrario, ¿verdad? Claro. Claro. A ver. Así y así. Y esto así. ¿No? Así. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, por cada palitroque de estos son 16. 32, 48, 64. Y me harían falta por lo menos... Eh, por lo menos, por lo menos vamos a hacer hasta aquí. 32, ¿vale? Hemos gastado un poco de hierro. Sí, lo sé, pero no os preocupéis. Y me tengo que hacer otro casco porque el que tengo se me rompió. ¿Vale? Así que este me lo llevo. Eh, esto, póngalo aquí. Ya está. Perfecto. Ahí estamos. Venga. Me voy a equipar el casco. El resto de la armadura está en la B completamente. Pero no pasa nada. Porque aguantará. Espero y deseo. Vale, entonces de aquí. Eh, esto lo vamos a dejar por aquí. Me gustaría hacer también el yunque. Para poder ir reparando ya todas estas palas y todas estas cosas. Vale, porque esta pala, por ejemplo, tiene eficiencia 2. Me vendría bastante bien las cosas como son. El ir guardando ya ese tipo de cosas. Y. Vale, necesitaría hacer también de estas. Un segundito, vamos a cogernos esto. Eh, de aquí vamos a dejar de momento lo que es esta mesa. Bueno, la mesa de trabajo, una me tengo que llevar al nuevo sitio. Eh... Vale, creo que lo que tengo aquí me lo tengo que llevar prácticamente todo. A ver, las puertas. Eso sí, antes de nada vamos a hacer puertas. Eh, necesitamos eh, 3 y 3, 6 por 4, 24. 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. Ya está, perfectísimo. Eh, necesitamos los bloques de construcción. ¿Cuántos? Un huevo. Un huevo de bloques de construcción. ¿Cuántos son un huevo? Pues un huevo y parte del otro. Eh, un segundito, vamos a dejar por aquí... Esta madera que esta no la necesito. Toda esta madera tampoco la necesito. La barca tampoco la necesito de momento. Eh, vamos a dejar por aquí los, eh, los planos que tampoco los necesito. Eh, podemos dejar, por ejemplo, aquí las pepitas, que tampoco las necesito. La comida hecha, sí que me la voy a llevar. Esto me lo voy a llevar. El hierro, eh, no lo necesito tampoco encima, en realidad. Todo este hierro lo podemos dejar por aquí. Y así ya tenemos un poquito de hierro acumulado. Eh, vamos a dejar también por aquí todo esto, que son las cositas estas de las arañas, que tampoco lo necesito. Y en principio, todo lo demás me lo voy a llevar. Vale, ya está. Y ahora vamos a hacer... De estas. ¿Cuántas? Pues no tantas. Simplemente. Esto es al revés. Así. 6, 12, 18. Suficiente. Creo que con eso tengo de sobra. O al menos debería tener de sobra. Eh, las eh, antorchejas tengo por aquí, pero tengo muy pocas. Así que haremos alguna más. Me llevo la Reston y me llevo lo otro. Y listo. Y luego después, ya que lo que necesitaríamos. Necesitaríamos cuatro mmm, 4 eh, mm, Hopper. Así que vamos a coger de aquí hierro. Vamos a cogernos, por ejemplo, este stack. Aquí, vale, perfecto. Y ahora colocamos esto y colocamos esto: 2, 3 y 4. Vale. Ya está, ya tenemos los cuatro. Eh, ¿Deberíamos de llevarnos algún cofre? Pues sí, que deberíamos de llevarnos algún cofre más. Por aquí no hemos dejado ninguno, así que me voy a llevar para hacer un par. Eh, 8 por 3, 24. Así que, bueno, sí, ¿por qué no? Venga, hazme esto: 1, 2 y 3. Venga, sí, llévate 3 y ya está. Venga, vámonos. O no, <laughs> Que se ha hecho de noche, un segundito eh, Ponte esto por aquí, por ejemplo Y a dormir Venga, que nos vamos Esto está casi casi perfecto Ya tenemos todos los materiales Tenemos ya cama en casa Así que ya simplemente vamos a cogernos la otra, la otra cama Que la tenemos allí donde los aldeanos Y nos vamos a ir al emplazamiento Donde vamos a colocar nuestra Nuestra granja eh. mierda, la vagoneta está en el otro lado. Nos toque la pata. Pues nada. Tampoco es problemático. No es que me pille lejos, tampoco. O sea, esto de hacerlo con. Con raíles es por comodidad, fundamentalmente. Vale, pues entonces, vamos a contar desde aquí los 80 bloques. Que esto va a ser. Un segundito, porque ya tendremos por aquí dos mayores, ¿no? Mirad, ahí estamos. Os acordáis que os dije, cuando crezcan, pues saldrán por este lado. ¿Tú quién eres? A ver. Hostia, espérate que esto se van a poner a criar aquí. ¿Qué me estás contando? Un granjero y tú, ¿por qué no puedo hablar con este señor? ¿Por qué no me dejan? Esto se van a poner a criar aquí esto va a ser un líote. Esto va a ser un puto líote. Me los tengo que llevar cuanto antes. Entonces, vamos a empezar a colocar ya por aquí eh, raíles y vamos a llevarlos a un sitio en el que los podamos empezar a almacenar, ¿vale? Porque si no, esto va a empezar a ser un, un puto lío el copón y medio. Así que vamos a hacer por aquí, por ejemplo, el emplazamiento para uno de ellos. Vamos a fabricarnos esto. Vamos a ver, esto podría ser uno. Aquí también todo esto, tío. Esto va. Dos, tres, cuatro. Por dos de alto. Esto lo podríamos hacer con cristal para poder ver el que tenemos dentro. Si lo quisiéramos hacer un poco bonito... Eh, esto lo vamos a cerrar tal que así Vale Esto Podríamos hacer, podríamos hacer por ejemplo eh, Vamos a poner por aquí esta mesa de trabajo Voy a tener que ir a por A por más materiales, vale, pero no os preocupéis eh, Esto Lo vamos a coger de aquí Hace esto 64, vale, perfecto Y la idea es Colocar simplemente por aquí esto Así Venga y así ya tenemos esto un poco como, como puestecico, ¿vale? Porque aquí va a ser donde vamos a traer a este aldeano. Vamos a traernos a uno de ellos y debería de hacer entonces otra vagoneta. Porque ahora mismo... Bueno, puedo hacerlo con esta vagoneta aquí. Tampoco, tampoco pasa nada. Como es para llevarlo y soltarlo, no hay problema. Entonces, dicho esto. Eh, por aquí. Antes de nada, que no se me olvide. Esto hay que cerrarlo un poquito más. Tal que así. Vale, para evitar que les entre nadie que no deba. Por eso digo que esto a lo mejor pues habría que hacerlo con. Con un poquito de, de cristaloide. A ver. Hola. Sal Cierra eso. Uf, madre mía. Está... Estado... Esto. Oh, pensaba que había estado atento, pero no. Ha sido por segundos. No pasa nada, si lo tengo que rescatar ahora, lo rescato, ¿vale? O sea, me, me da un poco igual. Vamos a meter a este señor, eso sí. Vamos a meterlo aquí. Y estos en realidad luego después los vamos a, lo a utilizar. O sea, no os penséis que se van a quedar por aquí. A ver. Uy, perdona. Lo siento. Vale, esto se queda así y... Esto me lo pones así. Madre mía, míralo, está ahí en plena oscuridad, eh. Pero es que hay que dejarlo un poco así porque si no eh, me da problemas, ¿vale? O sea, venga, vamos a colocar por aquí el otro. Que esto sería uno, dos, tres, cuatro. En realidad, esos aldeanos yo creo que no valen para absolutamente nada, eh. O sea, pero para absolutamente nada. O por lo menos me está dando un poco esa sensación. Un segundito porque esto no va aquí. Ahí, eso es. Y este por aquí sí, vale, perfecto. Eh, Creo sinceramente que esos aldeanos eh, no. O sea, no es ningún tipo de aldeano en realidad. No sé por qué me está dando esa sensación. Y espero que sea errónea, pero me da a mí que no. Que no, no me estoy equivocando. Y eso va a ser una jodienda, pero bastante gorda. Vale, hasta aquí. Y vamos a ver dónde está ahora este señor. Vale, no se ha ido tampoco demasiado lejos. Eh. ¿La mineshaft? ¿Esta? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha quedado aquí dentro, en serio? A ver. Hola. ¿Te has quedado algo que es mío? Casi seguro. A ver. Pues no. Ah, vale, sí, ya la tengo, ya la tengo. Vale, ok, pues esto sí. Y esto es que me da mucha pena el dejarlo así tan a oscuras. Pero es que si viene por aquí cualquier enano. Bueno, le podemos poner hasta aquí delante, yo que sé. Uh, es que esto no sé si se lo saltan los enanos, eh. Y lo que no tengo ganas es de que me lo conviertan, evidentemente, en zombie. Pero bueno. Lo podemos dejar de momento un poco así. Ya que esto es algo más provisional que otra cosa. Y vamos a poner por aquí, por ejemplo, esto. Como tengo ahora mismo de sobra y la voy a reutilizar, no hay problema. Venga, vamos a poner esto, por ejemplo, aquí y tú te vas a venir para acá. Bueno, no tiene mucho sentido que suba esto, si luego después vas a meter al aldeano donde no es. ¡Ah! Un segundito. Vente para acá, señor granjero. Que usted me viene bien. A ver, ahí y ahí, ya está. Hasta luego. Perfecto. Venga, vamos a llevárnoslo. Esto lo podemos retirar de aquí. Tal que así. Perfecto. Y ahora nos lo llevamos. ¡Uf! ¡Qué trabajito dan! ¡Qué trabajito! Pero esto es que es necesario porque, eh, aparte de que tengo que montar por aquí un mercado de aldeanos, porque lo necesito, evidentemente. O sea, desde un sentido práctico lo necesito. Vamos a quitar esta, por ejemplo. Vale, pues esto de por aquí En realidad esto lo podría dejar Porque al final a la larga lo voy a utilizar Puesto que va a ser con lo que voy a pasar a los aldeanos O sea que a la larga se va a utilizar Pero de momento pues no me interesa demasiado Y vamos a llevarnos a este otro señor Lo dejamos allí Y ya nos dejamos dos cositas hechas voy Quitando esto por aquí y ya desde aquí contamos el sitio donde vamos a poner nuestra Nuestra granja de hierro. Y ya lo dejamos listo para el siguiente episodio, ¿vale? eh, La granja de hierro, dejadmelo en los comentarios cómo queréis que lo hagamos. Si queréis que lo hagamos en un directo o algo. Y bueno, pues simplemente pues nos dedicamos a, a montarla un día de estos. O no sé. Como vosotros me digáis. Eh, eso ahí hasta el fondo. Esto, Vaya, lo siento. Y ya estás. Vale, perfecto. Pues esto ya por aquí lo vamos a cerrar un poco. Es que no me fío, ¿vale? O sea, no es por otra cosa. Porque en realidad... Luego después habrá que ponerle un poco de luz o algo. Aunque puedo acceder a él, pero me resulta un poco chusta, ¿vale? El tenerlos así. Y aparte de esto, si le pudiéramos poner por aquí, por ejemplo, eh, alguna lucecita. Algo así. Pues también podría estar igual, bueno, yo qué no sé. Por lo menos que haya un poco de iluminación por aquí, ¿sabéis? Eh. Y por aquí atrás, por ejemplo. Pues ya está. Venga, vámonos a contarlo el número de bloques. Que voy un poco pasado de tiempo. Pero eh, hemos regresado hasta casa y hemos hecho esto. Así que no está mal. Eh, vamos a contarlo desde aquí, ¿vale? Que sería donde estaría la última de las puertas. Desde aquí hacia allá tienen que ser 80 bloques. Así que desde esta línea de acá, que va a ser la línea en la que va a salir esto, nos vamos a ir hacia hacer Vamos a ir quitando por aquí cosas Y vamos contando Esto sería un stack completo ¿Vale? Esta es fácil, ¿vale? Porque es un stack completo Tal cual eh, De aquí, por cierto Luego... Vamos a llevarnos esto también Para tener allí almacenaje Y... Venga, sigamos Esto serían 64 Que sería el stack completo Venga, vamos para allá. Aquí evidentemente hay que colocar algunas que sean de oro y todo eso para que me potencien. Pero de momento quiero colocar simplemente esto para, para saber dónde tenemos que ubicar nuestra granja. Que es quizá lo primordial ahora mismo. Ubicar bien nuestra granja y luego después ya iremos viendo. Vale, con esto ya tenemos un stack completo y continuamos. Vale, por aquí. No sé qué he recogido, que ahora me lo marca como una nueva receta. Vale, pues. Por aquí podría ser, ¿vale? Este podría ser nuestro emplazamiento, estaría alejado de absolutamente todo. Y aquí podría ser perfectamente eh, nuestro nuestra ubicación, ¿vale? Desde aquí tendría que ser, desde este bloque, habría que hacer 20 bloques, ¿vale? O sea,. 1, eh, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Hasta aquí. De aquí para allá. Eh, vamos a coger la pala en un momentito. Estos serían 10 bloques por este lado. Y ahora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Vale? Por tanto, la ubicación tendría que ser por aquí por fuera, vale, estos serían los 20 bloques, eh, vamos a colocar la cama en un momentito, vale, 20 bloques que terminaría aquí, ahora lo contamos, vale, vamos a dormir en un segundito y 20 hacia el fondo, vale, por dejar simplemente un poco planteado esto, entonces desde este bloque de aquí tendríamos

pues hasta esta de aquí aquí terminaría la granja 20 vale que está en línea con aquel vale pues esto sería lo que es la base digamos que esto lo podemos hacer eh, yo de hecho lo que voy a hacer va a ser eh, hacerla en alto vale porque eh, esta granja digamos que hay dos formas de hacerla ya puedo quitar todo esto que hay por aquí por medio hay dos formas de hacerla una de ellas es hacerla directamente en el suelo y sacar por abajo lo que es el loot o bien hacerla eh, un poquito en alto y simplemente pues eh, hacer que, que caigan a esa especie como de zona Reservada, digamos, que vamos a hacer para, para poder recoger nosotros ahí eh, lo que vaya cayendo ¿Cómo funciona esto? Mientras que la trampa de zombies, como sabéis, eh, funciona por caída, ¿vale? En este caso concreto no puede funcionar por caída, ¿vale? Porque los golems no se hacen daño, da igual la altura de la, desde la que caigan No se hacen daño, ¿vale? Por lo tanto no vamos a poder rebajarles la vida Sino que lo que hay que hacer es quemarlos Y para eso lo que tenemos que hacer es simplemente una zona central en la que se van a quemar con lava Por eso he recogido antes un cubito de lava porque es ultra necesario para lo del tema este. En realidad, la granja yo os digo que es muy, muy eh, rápida a hacer. Porque realmente lo único que tenemos que tener en cuenta son las consideraciones eh, respecto a lo que es el tema de cómo se generan las aldeas en Minecraft, ¿vale? Porque técnicamente lo que va a hacer va a ser únicamente tener eh, en consideración como que hay cuatro aldeas, si mal no recuerdo. Eh, vamos a poner por aquí la mesa de trabajo, por ejemplo. Vamos a ir dejando ya por aquí cosas hechas, ¿vale? Entonces, eh, esto lo que hace es tener en consideración la forma en la que Minecraft crea las aldeas. Entonces, va a poner una serie de. Una serie de. A ver, ponme esto bien, por favor. Y debería hacerme ya Otra. Otro hacha, ¿vale? Porque esta... Le va, a, le va a durar poco Bueno, el caso es que, eh, como digo eh, Simplemente voy a dejar hoy preparado lo que es el terreno ¿Vale? Ya luego después ya iremos estudiando todo esto El caso es que vamos a tener que crear una estructura Que lo que va a hacer va a ser hacerle pensar a Minecraft Que tiene cuatro aldeas cerca De tal forma que nos genere los golems Los golems se generan eh, cada 7000 ticks Esto sí que puedo decir que es una granja que ya la hice ¿Vale? La hice en mi otro survival En la otra historia de cubos y es una granja que la saqué de un tutorial de Doctor No, ¿vale? Para que lo sepáis. Pues si Lo queréis buscar, ¿vale? Está súper bien explicado, Os explica cómo es el concepto de las aldeas y todo. Eh, pero bueno, básicamente pues eh, el rollo es ese, o sea, cada 7000 ticks. Se va a, a poder producir la probabilidad de que se genere un golem. Eh, los 7000 ticks no me acuerdo exactamente a cuánto correspondían, no sé si eran 3 minutos o algo así. Y eh, en el caso de que se genere, pues eh, lo que va a hacer va a ser simplemente esto. Eh, generarnos un golem en la parte superior de lo que sería nuestro emplazamiento de la aldea. Y nosotros por medio de unas corrientes lo que vamos a hacer va a ser arrojarlo a una zona con lava. Al quemarse la zona de lava pues simplemente va a caer el hierro que va a caer en una zona que vamos a colocar con cuatro hoppers y a correr, ¿vale? O sea, es súper, súper sencilla. Y lo único que tiene esto de laborioso o de dificultoso es que necesita eh, aldeanos, ¿vale? Un total de 10 de aldeanos creo que eran. Así que nada, pues eso es digamos lo más complejo que hay, pero como nosotros tenemos ya una, un generador de aldeanos, pues lo tenemos súper fácil, ¿vale? Simplemente vamos a, vamos a necesitar en un momento dado eh, ir trayendo para acá a los aldeanos. Así que ya veis que va a ser súper, súper sencillo. Va a tardar un tiempecillo porque evidentemente los aldeanos se lo van a ir generando y nosotros lo que vamos haciendo es ir trayendo aldeano a aldeano. Pero al de estar cerca, eh, yo creo que vamos a hacerlo bastante, bastante bien. Bastante rápido y bastante guay todo. Así que ya os digo, esto en realidad no tiene mucha chicha. Vamos a dejar simplemente preparado lo que es esta zona de 20x20. Y en cuanto podamos, eh, nos ponemos ya con el tema de, de ir edificando aquí. Y eso será pues para el siguiente vídeo. Este lo vamos a dejar casi que por aquí en cuanto termine esto. Y ya sabéis, pues eh, nos pondremos con, con nuestra. Con nuestra construcción de nuestra granja de hierro. Que va a estar de puta madre porque esto es hierro Forever and ever. Así que nos va a venir muy reguete bien. Voy pues ya quita todo esto ya a Manubri. Por no hacer otra pala, por no mucha pereza. La verdad, sinceramente, os lo digo, Me da mucha pereza, pero bueno. Tampoco nos queda tanto. Así que ya os digo, eh, la granja esta, la verdad que funciona bastante bien. O sea que va a estar guay, va a estar guay, ya lo veréis. Pero. Pero eso, lleva tiempo, simplemente porque hay que traerse a los aldeanos. Es lo único, eh, digamos, de jodienda que tiene esto. En realidad si traemos dos, eh, y se ponen melosones como los otros, ya que se pongan y ellos tranquilamente que vayan, vayan haciendo sus historias, ¿vale? En el momento en el que lo detecten como, eh, como aldea, ya está hecho, ¿vale? O sea que va a ser fácil. Eh, bueno, vamos a dejarnos por aquí hechos eh, un par de cofres, ¿vale? Simplemente. Eh, vamos a guardar por aquí todo lo que tenemos de, digamos, elementos que son que son innecesarios, ¿vale? Como es eh, todo esto, ¿vale? Porque todo esto realmente no lo necesito para absolutamente nada. Y vamos a dejar hecho otro cofre aquí al lado, que es el que sí que va a tener los materiales que necesitamos para esto, que son nuestros cuatro hoppers. Vamos a necesitar también las 24 puertas. Vamos a necesitar todo lo que es el material de construcción, que es 20x20, ya sabéis, eh, que eh, simplemente lo que es de base, vamos a necesitar un huevazo, 400 bloques. Eh, de, de, de. el material que vosotros queráis coger, ¿vale? En mi caso va a ser piedra. Porque quiero hacerlo bastante sencillo. Eh, luego he puesto unos cuantos slaps para poder tapar lo que es la parte de arriba. Para que no. Para que no hagan respawn ahí ningún mob. Y tendremos que traernos también un poco de cristal para, para ver el sitio por el que. Por el que van a salir nuestros. Nuestros golems. Así que simplemente vamos a. Vamos a intentar dejarnos esto plano que creo que va a ser lo mejor, ¿vale? Que dejo, dejemos ya esto por aquí bien colocadito. Y básicamente pues esto va a ser todo, o sea, bastante bastante easy de montar lo que es al menos la base. Y a partir de aquí pues empezaremos a construir. Eh, mi idea es simplemente llegar hasta aquí, ¿vale? Que esto llegue como lo que sería al centro, ¿vale? Que más o menos pues eh, calculo que debe andar por aquí. Y aquí más o menos pues habrá que colocar los cuatro hoppers, más o menos, calculo que será, ya os digo, esto habría que medirlo exactamente, pero vamos, calculo que más o menos va a ser por aquí, más o menos. A lo mejor es este aquí en lugar del otro, es posible. Que sean estos dos en lugar de los otros dos. Pero bueno, que el caso es que eh, va a ser en el centro simplemente. Que va a ser por donde va a caer nuestro golem. Y aquí va a ser donde se va a recoger todo lo que necesitamos. Y esos hoppers pues los conectaremos a un cofre que lo tendremos aquí adelante. Que será desde donde sacaremos todo lo que necesitemos. Así que ya os digo, bastante sencillo. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.